Lo que todos comentan es que se hizo viral una imagen de una supuesta demanda de divorcio que había puesto Anuel a Yailin, la más viral. Y ahora Yailin lo está explicando todo a través de sus abogados, quienes emitieron un comunicado donde dicen que ella fue la que pidió el divorcio a Anuel, y esto fue el pasado 31 de marzo. También explican en este comunicado que Anuel es el que no ha respondido, y Yailin dice y reitera que es la más interesada en que este divorcio se concrete. Tú sabes que yo, entre tantas noticias que hemos contado de ellos, a mí se me había olvidado por completo el hecho de que ellos estaban casados. Sí. Entonces esto nos da también a nosotros una vista distinta. Yo no sé cómo funciona legalmente, habría que asesorarnos con un abogado y entender un poco cómo funcionaría, porque si mal no recuerdo, el matrimonio se emitió en República Dominicana. Entonces, al Anuel estar viviendo acá en los Estados Unidos, no sé qué tan vigente pueda ser el matrimonio. Sí. No sé realmente cómo funcionan las regulaciones. Ya más adelante nos enteraremos a través de los comunicados que envíen ellos y estudiaremos, pero lo cierto es que si es Yailin la que está pidiendo el divorcio, que Anuel lo dé, porque Anuel también por su parte está feliz haciendo lo suyo. Digo, no sé qué tan feliz pueda estar, pero está haciendo lo suyo por su parte. Y están separados. O sea, la realidad es que andan separados. Así que me encantó que el equipo de abogados de Yailin emitió el comunicado para aclarar todo. Eso está muy bien.